A 35 años de la trágica Noche de los Lápices, el Ministerio de Educación de la Nación realizó una jornada en la que convocó a jóvenes de distintos colegios secundarios para recordar la historia y construir futuro. Estos actos de la memoria, más allá de llevarnos el pensamiento a recordar la dura experiencia que se vivieron por parte de quienes les tocó sufrirlos, es decir, tiene que ser la enseñanza de un compromiso por un mundo mejor, que finalmente era la luz que iluminaba el accionar de todos estos jóvenes y que indudablemente pagaron muy caro por sus ideales, pero que no tenemos que renunciar de ninguna manera a ellos. Nos parece que toda la sociedad entera tiene que hacer un trabajo de la memoria. Nosotros felizmente en el Gobierno Nacional no tenemos porciones, todos los ministerios trabajamos, nos hermanamos, nos cruzamos, y me parece que es una tarea que arranca en la mesa familiar, con el padre, con la madre, con los tíos, construyendo una mirada crítica sobre la realidad y diciéndonos como una letanía que no se puede olvidar, no hay derecho a olvidar. Si uno va a las cuestiones esenciales, uno luchaba por un país mejor, con mayor justicia, mayor educación, mayor salud para todos, un país inclusivo. Me parece que esas reivindicaciones siguen vigentes, contextualizadas con el presente, con las realidades que van cambiando, pero la esencia de luchar por los que menos tienen siguen absolutamente vigentes. Honestamente, nunca pensábamos las madres, por razones de edad, que íbamos a poder festejar estos logros, los juicios, ni hablemos, las condenas, esta participación, esta militancia por parte de la juventud, ¿no? Que como les digo a todos cuando se acercan o en las charlas que uno da, son el recambio, son los que vienen atrás, realmente son los que van a tomar de a poco la posta, todavía no, ¿eh? Porque todavía seguimos de pie. Y yo también no me voy a cansar de repetir que todo ese brote que ha habido por parte de la juventud, y es porque, como yo digo, que a Néstor no lo enterramos, lo sembramos, y el fruto lo vemos acá. Y la verdad que a mí me da un orgullo porque me da fuerzas para seguir lo que estoy haciendo, que hacer un centro de estudiantes, ayudar a los jóvenes y seguir con nuestro derecho, que es lo más importante. Y la verdad que es un orgullo también estar acá representando a esos chicos que dieron a algunos la vida, desgraciadamente, por sus derechos que todos queremos tener. Hay que pensar que nosotros, los jóvenes de ahora, vamos a ser los dirigentes del futuro. Entonces, si vamos a tener, si nos preparamos desde ahora, para el futuro va a haber, a lo largo va a haber un buen nivel social. Entonces, por eso es importante que los chicos sepan, aprendan, aunque no les interese, pero que sepan. El cambio es posible porque si no, no estaríamos acá hoy, tantos colegios, debatiendo un tema tan importante como lo que pasó hace 35 años atrás.